La Biblioteca Nacional, desde su fundación hasta hoy, se ha mantenido firme en el cumplimiento de su misión. Este logro es fruto del compromiso de los funcionarios y funcionarias que trabajan día a día por el resguardo de nuestro patrimonio, la difusión de nuestro acervo cultural y por hacer el visitar esta biblioteca una experiencia memorable. Por esto, ahora leeré para ustedes el saludo que Fernando Castro, representante de la Corporación de Exfuncionarios de la DIVAM, envió para esta fecha especial. Luego de lo cual, invitaremos al escenario a Margarita Ormazábal, Presidenta Nacional de AUFUDIVAM. El mensaje dice: señor Ángel Cabeza Monteira, director de la Dirección Bibliotecas, Archivos y Museos; señor Pedro Pablo Segers, subdirector de la Biblioteca Nacional; autoridades presentes, estimados funcionarios. En representación de la Corporación de Exfuncionarios de la DIVAM, deseo expresar nuestro saludo en esta fecha en que la Biblioteca Nacional cumple 203 años. Para quien trabajó en esta querida institución durante 30 años, es un placer poder saludarlos en este día y expresaros mi alegría por el crecimiento que esta institución republicana presenta en los servicios, tanto presenciales como remotos, lo que la posiciona como una de las mejores a nivel latinoamericano. Un abrazo para todos y feliz día. Ahora sí, invitamos a este escenario a Margarita Ormazábal, Presidenta Nacional de AUFUDIVAM. Buenas tardes. Como Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios AUFUDIVAM, es un placer y un honor para mí saludarles a cada uno de ustedes, tanto los invitados a esta ceremonia, a las autoridades, a los compañeros y compañeras de trabajo. Agradecer principalmente también a don Pedro Pablo Segers, que ha otorgado este espacio para que podamos expresar nuestros saludos. Son más de 200 años los cumplidos por esta querida biblioteca, más de dos siglos de una institución que ha nacido como indiscutido pilar de la cultura republicana, hoy vista como una insignia del patrimonio y que sigue vigente en sus vías de modernización. Una institución que es más que sus murallas, más que sus objetos, más que sus reliquias y mucho más que sus autoridades. Es, no cabe la menor duda, la expresión más palpable del esfuerzo de cientos de personas y, por no decirlo, de miles, si contamos quienes han trabajado acá durante estos 203 años que tiene historia, sumando incluso, como veían en las fotografías, a quienes construyeron este edificio, que han hecho de esta biblioteca parte de sus vidas y, por qué no decirlo, también parte de la mía como trabajadora de esta institución. No soy la única que, desde esta posición, guardo la visión de que las instituciones las construyen sus personas. No soy la única, y quiero dejarlo en claro, ya que tampoco me quiero apropiar de ideas que también son patrimonio. Son las ideas que sustentan el valor del trabajo, de la sindicalización, de la fuerza de la reunión y de las oportunidades que genera la participación. Más allá de un mero símbolo, hemos sido testigos de la dedicación de sus trabajadoras y trabajadores en sus distintos estamentos, del cariño hacia el servicio prestado y el afecto a la historia de nuestra biblioteca. Estos dos siglos nos hacen entrar a un periodo en donde los movimientos sociales no solo se volcan a las calles, sino que también permean las paredes
de lo que vemos, de lo que antes era considerado intocable, y hoy con mayor claridad vemos que la ciudadanía se activa y que la memoria que nosotros salvaguardamos también se expresa en cada uno de nosotros de manera cotidiana. No podemos sino sentirnos como trabajadores y trabajadoras profundamente agradecidos de ser los actuales dirigentes de esta asociación. Una asociación que ha pasado por momentos difíciles, pero que sigue atenta a las condiciones de sus trabajadores. Condiciones que van más allá de acortar las brechas remuneracionales o mejoramiento de los climas laborales que afectan incluso nuestra calidad de vida, sino que se conectan con esa estrecha relación con las instituciones, con su misión, con su desarrollo, con su pasado y desde luego también con su futuro. Porque los trabajadores y trabajadoras somos las instituciones y es nuestro rol empujarlas hacia nuevos caminos, darles sentidos más democráticos y aprovechar cada aniversario también para realizar un profundo análisis y reflexión de estos temas. Esta gratitud no está vacía, ya que también es una responsabilidad compartida con todos ustedes. Quisiéramos, en estas breves palabras, reiterar nuestras felicitaciones y sentimiento de profunda admiración por todas y todas, esperando que estas breves palabras nos permitan recordar lo que nosotros somos, los trabajadores de la memoria, los que tutelamos el patrimonio y los que le damos carne a esta noble institución llamada Biblioteca Nacional de Chile. Muchas gracias. Durante sus más de 200 años de trayectoria, la Biblioteca Nacional ha conservado aquellas obras que la sociedad ha considerado imprescindibles para el desarrollo intelectual y cultural del país. En la actualidad, la Biblioteca Nacional sigue dando cuenta del quehacer cultural nacional y global, asumiendo los cambios en las formas de crear, publicar, distribuir y reutilizar el conocimiento, permitiendo apreciar de manera presencial y virtual la producción de las ciencias sociales y humanidades, del arte y de la cultura popular que conserva en sus acervos bibliográficos y documentales. Invitamos a Pedro Pablo Segers, subdirector de la Biblioteca Nacional, para que nos dirija unas palabras en este aniversario. Señor director de Bibliotecas, Archivos y Museos, señora subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, autoridades de la DIBAM, invitados especiales, queridos colegas, amigas, amigos. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, destruido un corazón que llora. Proverbio. El año 2013 se cumplieron 200 años de la fundación de la Biblioteca Nacional. Para la conmemoración, entre otras múltiples actividades pertinentes, se hicieron algunas publicaciones respecto al acontecimiento, entre las que quedarán como señeras actas del hito Biblioteca Nacional Patrimonio Republicano de Chile, trabajo de varios autores publicado en la revista institucional Biblioteca Nacional de Chile 1910-1990 de Justo Alarcón Reyes. En ellas, como es dable, se publicaron textos tanto de funcionarios como de exfuncionarios de la institución, como de lectores históricos y también intelectuales de distintos saberes, sobre todo humanistas. Como era de esperar, la mayoría de estos textos, heterogéneos en sus respectivas miradas, se debatieron entre el rescate de algunos artículos o ensayos emblemáticos, mucha historia que iba desde la arqueología a la genealogía de la institución, su función dentro de la República, como también su presente, sus desafíos, sus giros en el tiempo y la siempre incierta y expectante actualidad. Nos interesa recordar estas publicaciones porque en ellas, además de los aspectos ya señalados entre líneas o directamente, se podía percibir una suerte de inquietud, de por una parte una eufórica mirada hacia el futuro y por otra, ciertas, si no reticencias, comprensibles aprehensiones y muchas veces también cierto grado de nostalgia. Todos aspectos, por lo demás, comprensibles a la hora de los balances, ya sea por los actores internos y externos,
pero siempre involucrados con mucho cariño, respeto, admiración, necesidad y un sentimiento de pertenencia a la biblioteca. Pero, tal vez con diferencia a la conmemoración del centenario, con un espíritu, diríamos, muy deliberativo que celebratorio, más deliberativo que celebratorio, más reflexivo que festivo. Y eso está bien, porque nos indicó o nos indica que hay una señal importante a la que poner atención, una señal que nos habla de un presente crucial, un gesto frente a una eventualidad contingente innegable que nos hace detenernos ante esta tesitura que de muchas maneras nos pone frente a la aceleración del tiempo, ya sea por algún fenómeno físico que no está del todo claro, ya sea porque simplemente en el mundo postmoderno pasan más cosas y a una mayor velocidad que en los albores del siglo pasado. Entonces, frente a este irrecusable cambio paradigmático que nos lleva también a considerar las cosas del mundo, nuestra biblioteca, por ejemplo, frente a nuevos e impensados desafíos, tanto tecnológicos como epistemológicos. Asunto, por ejemplo, como la cuestión de la supuesta muerte del libro, la proliferación de las redes virtuales, la necesidad imperiosa de digitalizar y estar en la web o en la nube, percibir y comprender al lector que ya está naciendo en un universo digital, son aspectos insoslayables cuando pensamos en una nueva concepción de la Biblioteca Nacional. Pero creo que es más coherente con un ideario humanista, ilustrado y democrático, la web no siempre nos hace más democráticos, pensar en términos abiertamente utópicos. Nos referimos simplemente a qué queremos que sea nuestra Biblioteca Nacional, cuáles son nuestros deseos para el universo de la lectura en Chile. Volviendo a los textos que mencionamos al comienzo de estas páginas, en el escrito de Raúl Silva Castro, Biblioteca Nacional de Chile, la fundación de 1913, cuando se refiere a la alocución de don Mariano Egaña a propósito de este acontecimiento, las palabras de este son claras e imperiosas. Cito: "Ciudadanos todos, una gran biblioteca superior a los escasos recursos de este país pasa a abriros el gobierno con todos los auxilios para vuestra ilustración. Frecuentadla, aprovechad allí lo que supieron nuestros mayores y lo que adelante nuestro siglo. Artistas y naturalistas, allí también tendréis modelos, máquinas e instrumentos para los oficios, las artes y las ciencias". Fin de cita. El llamado era a un proyecto en ciernes y que se erigía con muchas dificultades, sobre todo presupuestarias, pero también un llamado ciudadano a unas puertas abiertas por el gobierno, el Estado, para la ilustración de un país naciente. Y esto que planteamos no es para nada retórico. Vuelvo a otros aspectos tratados, sobre todo por lo que han sido, los que han sido testigos y lectores históricos, como los llamamos, por no decir lectores ilustres y asiduos de la biblioteca, que dieron sus testimonios en Revista Mapocho número 73. Todos ellos recuerdan, ya sea en tiempos de represión como en tiempos de apertura democrática, hitos vitales en su devenir humanista y cultural que acontecieron en la biblioteca. Es decir, que el factor que reúne experiencia y lectura, la que sea, tiene una impronta en la memoria de aquellos lectores en la cual se rememora, con nostalgia, pero también con tesón, el llamado a recomponer la Biblioteca Nacional como un centro libre de investigación, de estudio y de producción cultural. Es necesario tener siempre presente que la biblioteca, por sobre todo, es un espacio que recopila, acopia y salvaguarda el patrimonio tangible de la República, su memoria y su ser. El resguardo, la tutela, la conservación y la puesta en valor de todos los soportes, como ahora se suele decir, análogos, o mejor dicho, tangibles, y también, en el caso que corresponda, intangibles, pero palpitantes en la memoria, es finalmente el patrimonio vital y necesariamente perdurable que hace posible toda biblioteca y, por lo tanto, la nuestra. De estos testigos aparentemente silenciosos y solo de ellos surge la posibilidad de la lectura, ilustración, creación, difusión, investigación, recreación, conocimiento, extensión, diálogo y formación que debe o debería realizar la Biblioteca Nacional, tanto desde sus mismos trabajadores como del investigador, académico o estudiante externo. Todos los ciudadanos, al fin, que tienen y tenemos por responsabilidad y deseo y pasión hacer de este país algo mejor,
un espacio que se acerque a una utopía, como decíamos, finalmente, porque si no dejaría de ser utopía permanentemente, y nos haga mejores a través del libro mediante la lectura. Mientras estos hábitos y expectativas de los lectores que permiten el pensamiento, el deseo y el sueño pervivan, nuestra tarea como trabajadores de la Biblioteca Nacional será una prioridad ciudadana, humanista, democrática y vital. Muchas gracias. Agradecemos a todos por haber asistido a esta ceremonia y los vamos a invitar a un brindis también para celebrar estos 203 años de la Biblioteca Nacional. Pero antes también les quiero pedir que se pongan de pie y permanezcan en sus lugares para hacer una foto grupal, y también a la gente que está en los costados que pase para que puedan verse desde aquí el escenario, y nuestro compañero de comunicaciones, Iván Jimmy, pueda fotografiarnos a todos.